una cosa, Aixina, mai en un puesto com este. Bé, ja fet la introducció Pau, jo vos conté algunes coses més operatives. Tenim dos hashtags, València Turisme i Xarxa València. El que teniu que fer és tuitejar i contar a tot el món que estem així fent esta jornada. Avui el que farem és tractar de portar continguts formatius, com ha dit ara Pau. També tenim la sort de contar amb Pepe Romera, que és este guapetón que està així, este, que el que farà és una cobertura a temps real del que va passar d'ací. Facebook Lives, Periscope i Instagram Stories, on farà una cobertura del que digueu així. El que tractem és que el que no estigui així pugui seguir l'event des de fora. Comencem amb Anna Santos, coneguda en la red com Eventosfera, i ara me passo el castellà perquè pugui entendre el que vaig a dir. Anna és una veterana en el món del social media, lleva no sé quantíssims anys. De hecho, los que sigáis, por ejemplo, eventos como Campus Party, la podéis recordar que estuvo aquí en las ediciones de 2009, 2010 y 2011. Ahora mismo totalmente enfocada en la promoción de destinos turísticos, está trabajando para Turismo Andaluz y para el Patronato de Granada. Nos va a ofrecer una conferencia en la que va a explicarnos cómo segmentar y qué tipo de acciones turísticas se pueden hacer para promocionar un destino. Ana, cuando quieras. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por invitarme. No me voy a presentar, pero sí quiero explicar que trabajo para Turismo Andaluz, pero yo soy de Bilbao. De moverse el acento no es muy andaluz, digamos. Trabajo para destinos turísticos, trabajo para un destino turístico. Y solo es Andalucía. ¿Por qué? Llevo veraneando 20 años en Andalucía, di formación, pues creo que fue en 2009, en 2010, no me acuerdo, a parte del Departamento de Turismo Andaluz, y a partir de ahí, pues ha surgido el centro. Aún así, he organizado unos cuantos blog trips y he participado en muchos más, como blog tripera, por decirlo de alguna manera. Dentro de los que he organizado, sobre todo he aprendido y reconozco todos los errores que he tenido. Y de todos esos errores que he tenido, he aprendido y es lo que he aplicado y es lo que vengo un poco a explicaros. Con tanta cámara en el periscopio, no sé qué, hasta nerviosa, pero bueno, sin más. Bueno, soy antipresentaciones, ya, punto número uno. Yo he traído una presentación porque creo que debo de traerla, pero seguramente no la siga. Mi primer, no sabía si empezar por el principio, está diciendo Susana, no sabía si empezar por el principio o por el final. ¿Por qué? Casi prefiero empezar por el final. Y el final, pues os digo, pues voy a volver locos, es este. Este es el final. Pero es mi principio. Cuando estuve trabajando para tanto la Diputación de Teruel como la Diputación de un pueblo, como el Ayuntamiento de un pueblo cerquita de Bilbao, y para el primer blog trip que se hizo en Granada, que fue como una especie de testeo, no fue un blog trip, como digo yo, al 100% en condiciones, sino estábamos un poco probando. Yo me centré, me puse unos cuantos objetivos a la hora de organizarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que el blog trip no hay que entenderlo como se entiende de forma lineal, sino de forma transversal. ¿Por qué? Porque no es una acción más. Es una acción que si la pensamos bien puede dar muchísimo de sí. Hay muchísimo detractor contra el blog trip y yo era una de ellas, incluso después de haberlos organizado. ¿Por qué? Porque caíamos en errores que yo necesitaba identificar. Yo oía muchos ecos de no, porque allí van a comer, van a pasárselo bien, van a bam, 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 pero nunca se hablaba de un retorno. Y para mí el retorno es muy importante. Yo hice una, cuando acabé de hacer Teruel y Galdacao, que yo creo que es un pueblito que está a 8 kilómetros de Bilbao, que no tiene creado producto turístico, con lo cual fue más complicado hacerlo, es un pueblo muy pequeño, hice una especie de encuesta que lancé tanto a oficinas de turismo, como a patronatos, como a organizadores de blog trips, como a blog triperos, o sea, blog tripero lo digo con mucho cariño, ¿eh? O sea, gente, a mí no me gusta llamarles influencers, odio el término, creo que el influencer es para otra cosa, me gusta más el punto prescriptor, pero me quedo con el punto conector.
y luego os explicaré por qué. Bueno, pues cuando hice esto, me planteé saber de la boca de todos los que estaban participando en ellos qué es lo que estaba pasando. Entonces, en resumen, porque fueron un montón de preguntas en tres encuestas, en resumen me quedé con, uno, hay una tendencia a creer que se invitan siempre a los mismos, hay una tendencia a ver el blog trip como un spam en los timelines de las redes sociales, van a comer y a beber, nunca van a decir que esto está malo, y todo ese tipo de cosas que seguramente todos los habéis pensado. Y es verdad, pero hay que identificar el porqué. Entonces, vamos para atrás. Os digo que os voy a marear, me voy a marear. Yo vengo a hacer las preguntas, y me podéis cortar, me podéis preguntar, todo lo que queréis. Realmente, cuando elegimos los prescriptores o cuando elegimos los conectores, ¿cómo estamos segmentando? ¿Estamos segmentando como se hacía? ¿Sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezó a hacer la segmentación de mercados? Viene atrás. ¿Estamos todavía en eso? ¿Estamos segmentando demográficamente? ¿Estamos segmentando solo geográficamente? Y luego no lo puedo decir, ¿Estamos pensando en qué estamos pensando? ¿La segmentación de cuándo? Internet nos da un poder, nos da muchos, pero nos da un poder maravilloso, que es segmentar por conexión. Y no esto es un término que yo me lo estoy inventando, sino os voy a explicar por qué. Y voy para adelante y volveré para atrás. Esto es lo que nosotros creemos que hay en las redes sociales. Aquí estoy yo, aquí están todos mis amigos. Esto es el rollo de... Tiene un millón de seguidores. Eso. Seguidores, amigos, fans. Eso. Pero en realidad, y esto, ojo, esto no es un dibujito que he pintado yo y que me lo estoy inventando yo. Esto es una imagen de un libro que se llama Grupos, no sé si alguno habéis leído, de Paul Adams, uno de los trabajadores de Facebook en su día, también estaba en Google. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto se convierte en que esa masa se agrupa. ¿Por qué? ¿Por qué está agrupada? ¿Por qué está segmentada esa masa? Por intereses. Por intereses, por cosas que nos gustan, por cosas emocionales, por causas por las que nos implicamos. Eso realmente la web social. Esta era la segunda pregunta. ¿Realmente entendemos esta web social? ¿La web social es solamente tener un perfil en una red social y tener un montón de seguidores? Cuando vamos a elegir esos prescriptores, esos conectores para nuestros blog tips, ¿estamos buscando seguidores? ¿Todavía estamos buscando seguidores? Os lanzo la pregunta, si alguno quiere contestar. ¿Perdona? Buscar calidad, o sea, llegar a las mentes, sino buscar calidad o buscar gente que realmente le interese lo que yo estoy ofreciendo. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. Es decir, si entendemos la web social solo como diferentes plataformas, diferentes herramientas, con personas que tienen muchos seguidores y esas personas, para conseguir unos impactos, les invitamos a nuestro blog trip, pues conseguiremos algo totalmente efímero. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dura unos tweets? ¿Un ratito? ¿Una hora? ¿Unos minutos? ¿O un post en Facebook? ¿Eso es lo que realmente queremos? ¿O queremos que eso permita el tiempo? ¿O queremos otro tipo de impactos que no sean los de los tweets? Si yo me llevo un médico, que me lo llevé a una chica médico a Andalucía y me la llevo a la cátedra de turismo y salud para que el catedrático le explique
las acciones que se están haciendo en Andalucía y ella pueda contrastarlo con lo que se está haciendo, en este caso era de mi tierra, era de Bilbao, lo que se está haciendo en temas de turismo y salud en Euskadi, se crea no solo una sinergia, sino un contenido que va a interesar a quién. ¿Me va a interesar a mí, que no tengo nada que ver con salud? No. A mí no. ¿Pero quién sigue el blog de esa chica, de esa médico? Médicos. Y eso es lo que estábamos buscando. Que ese post, bueno, a nosotros nos ha pasado hasta este año, de una de las chicas que invitamos, que no sabía casi de lo que era un blog trip, que su madre le dijo, ten cuidado, cariño, a ver si te van a secuestrar, porque claro, le llama una, esto es verídico, le llama una loca, que en ese caso era yo, digo, mira, hola, soy Ana Santos, trabajo para Turismo Andaluz, vamos a hacer un blog trip, ¿sabes lo que es? Bueno, tengo una idea. Bien, te explico lo que es un blog trip, es esto y esto, ya, ¿y yo qué pinto? Es que yo soy psicóloga, ya sé que es psicóloga, por eso te llamo. Quiero que hagas esto. Yo quiero que tú juegues a golf. Esta chica es una psicóloga especializada en temas de deporte. Entonces, yo quiero que tú vayas a Almería a jugar a golf única y exclusivamente. Hombre, evidentemente vas a tener actividades compartidas con los demás porque tampoco te vamos a tener ahí con un plan ermitaño todo el día dándole a la bolita. Pero quiero que vengas a jugar a golf. Vino, tuvimos actividades compartidas, pero ella, el día que llegó, hizo 8 hoyos, a la mañana siguiente 18 hoyos en un campo, al día siguiente 18 hoyos en otro campo, y al día siguiente se quedó con la gana de hacer 8 y no pudo hacer porque tenía que marchar. Pero se dedicó solo por amor. ¿Qué hemos conseguido con eso? Que en su blog hay un post de los campos de golf de Almería y de su experiencia como jugadora de golf. Aparte, le conectamos con profesionales bastante conocidos del golf andaluz. Ella al final, su profesión principal es ser psicóloga de deportistas. Entonces, hizo las dos funciones. A mí no me va, yo no voy a leer ese post y me va a interesar nada, pero yo lo voy a leer porque bueno, para eso lo llevo, pero cualquiera de vosotros, si no jugáis al golf, no os va a interesar nada. Pero yo estaba buscando ese canal. Estaba buscando que los jugadores de golf que sigan a esta chica lean sobre los campos de golf de esa zona de Almería. A ver. ¿Qué objetivos nos ponemos cuando hacemos ese tipo de blog trips? Que yo les quiero llamar diferentes, a lo mejor resulta que no he inventado nada y está todo inventado ya. Pero bueno, yo quiero creer que algo diferente estamos haciendo. Combinar siempre el on y el off. Continuidad, súper importante. Mira, si hay algo bueno o buenísimo para mí, vale. Se os mareo mucho, me decís. Si hay algo bueno o buenísimo de un blog trip como el de Sintes de Truel, que fueron tres, donde aquí hay dos que han estado de blog triperos, fue la continuidad. Si tú haces un blog trip y no lo vuelves a hacer en 5 años y la etiqueta o el hashtag o la marca identitaria de ese blog trip no lo vuelves a utilizar nunca más, eso queda en el olvido. Siente Teruel o la Diputación de Teruel hizo algo muy bien y es que esa marca que nosotros creamos, el objetivo también era hacer una vertebración un poco de todos los territorios en Teruel, que todos se sintieran parte de una provincia a explotar, cada uno con sus Albarracín con lo suyo, Matarraña con lo suyo, pero que hubiera una vertebración entre todos, que todos aunaran en el mismo sentido, ¿no? Y pusieran la fuerza del mismo sentido. Esos blog trips dieron lugar a la marca Siente Teruel. Esa marca se ha ido a ferias, a eventos, charlas. No sé si habrán hecho algún blog trip más o algún press trip han hecho y la han llevado también. Asalto, no sé, de Madrid, Miguel Nonay, Asalto de Mata, está haciendo la parte de accesibilidad de Teruel y ahora está utilizando también la marca. Es decir, si algo bueno ha tenido los blog trips de Siente Teruel es que ha dado una continuidad, una fuerza en la identidad de la imagen de Teruel
y del sentido que quería llevar el turismo a ETP. Es tontería en cuanto a contenidos, que yo me fijo mucho, los contenidos que quedan, 12.000 fotos solo en Instagram, es una barbaridad. Estamos hablando de hace 2 años, 3 años, el primero hace 3 años. 4 también, 4 o 3. 12.000 fotos. ¿Cuántas campañas de hace 3-4 años de muchos sitios que han utilizado un hashtag para su promoción han conseguido ese contenido? Y no es que yo me esté echando aquí a las flores, ¿eh? Porque ya digo que se hicieron muchas cosas bien y también se hicieron algunas mal. Más cosas importantes en los blog trips diferentes off topic. Potenciar muchísimo la escucha activa mientras se desarrolla el blog trip y posterior al blog trip. Cuando acaba el blog trip, coges, te piden, normalmente te piden el número de impactos, te piden un informe, el número de impactos, el número de contenidos, el número de fotos, redacta, ¡pum! Se queda, lo presentan, si lo presentan, algunos no lo presentan, en medios de comunicación y se meten en un cajón. No. Para mí, eso ha sido otro de los errores que me encontró por el camino. Tienes que seguir potenciando esa escucha activa alrededor del blog trip. ¿Por qué? Porque si yo meto una experiencia, como puede ser, por ejemplo, viajar en globo en Granada, que hemos hecho hace unos meses, y eso ha llamado la atención, ¿y cómo sabes que ha llamado la atención? Por todos los comentarios que ha dejado en redes sociales, porque te mandan emails para preguntar, es decir, ese es el ROI que vas a obtener. No estés pensando en medir un ROI puro y duro en dinero, porque eso no lo vas a poder medir con un blog trip, por mucho que nos empeñemos, pero sí el engagement que genera. Entonces, si tú eso lo paras, te pierdes toda esa larga cola que va dejando el blog trip después. Y hay una tendencia a cortarlo. Una vez que se acaba el blog trip, se acaba la acción, nos olvidamos. Pues no, no nos olvidamos. No solo no lo olvidamos, sino que lo potenciamos. ¿Cómo lo potenciamos? Llevándonoslo a otras actividades, llevándonoslo a ferias, llevándonoslo a encuentros. Mañana, por ejemplo, hay un me acabo de enterar, no lo sabía, ¿eh? Hay un encuentro de 200 empresarios andaluces con empresarios de aquí de Valencia que promueve el turismo andaluz, y me imagino que si es Ayuntamiento o Diputación, para hablar de todo esto. Y todo esto se lo lleva a otro foro, no se queda solo en el blog. No sé si me estoy explicando bien en lo que quiero dar a entender de la figura diferente del blog trip. De que el blog trip no es solo una acción de 4 días con 5, 6, 7, 8, 9, 10 invitados y ya está, sino que es una acción estratégica en el tiempo, no táctica. Y si tenéis alguna duda, decidme. No copiéis, o sea, los que estéis copiándolo, la presentación la vais a tener por ahí, ¿eh? O colgada, no sé dónde, pero la vais a tener. ¿Qué es importantísimo? Cuando hacemos un blog trip, ¿de verdad nos marcamos unos objetivos o únicamente decimos, vamos a promocionar el destino? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una buena gastronomía, tenemos unas montañas preciosas para subirlas, tenemos unas minas estupendas para bajarlas, tenemos. ¿Alguna vez pensamos en lo que quieren otros de lo que tenemos? Cuando promocionamos un destino, ¿ponemos de verdad al usuario en el medio? ¿Ponemos al conector en el medio o ponemos lo que nosotros tenemos? Como tenemos una estupenda gastronomía, nos llevamos a comer. Como tenemos una estupenda montaña, nos subimos a escalar. Como tenemos un precioso río, nos llevamos de barranquismo. Que todo eso está muy bien, pero tienes que poner a la persona en el centro. Y por lo tanto, te tienes que marcar unos objetivos. No únicamente, a ver, tenemos todo esto, ¿a quién traemos? A fulanita, menganita, no sé qué. Vale, programa. A las 9 no sé qué, a las 10 no sé cuál, Fin del blog trip. Fotos, post, tweets, el Facebook, el otro, el de la moto. Y se acabó. No.
Vamos a crearnos unos objetivos para ese bloque. O estratégicos o tácticos, es decir, o global o puntual, como si fuera una pequeña campañita. No tiene por qué ser para todo el destino ni todo de todo el destino. Por ejemplo, en Granada es más estratégico, es para todo el destino. Entonces, subimos a esquiar a Sierra Nevada a las 8 de la mañana y estamos tomándonos un zumo natural en la costa tropical, en la playa, con la ropa de esquí que nos miran como marcianos. ¿Por qué? Porque queremos abarcarlo todo. Estamos haciendo barranquismo en un río y por la tarde subimos en globo. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo todo. Estamos en la Alhambra, estamos en la ciudad, pero queremos estar en la Pujarra. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer todo. Pero no siempre es todo. Puede ser algo muy táctico y no tan estratégico. Esos objetivos tienen que ser medibles y para que sean medibles nos tenemos que poner unos indicadores como si fuera una estrategia de cualquier otra cosa. El blockchain también puede tener indicadores por los que medir. Porque si no medimos, vamos a saber el número de impactos y nada más. O el número de fotos y nada más. Pero queremos más retorno que todo eso. Y ese retorno, que repito, no lo vamos a medir en dinero, en términos económicos, porque es imposible, pero sí puedo medir. Yo doy fe o puedo asegurar que hay gente que ha ido a Teruel por el siguiente Teruel. Porque nos lo han dicho hoteleros y porque yo lo he visto en redes. Yo doy fe que hay gente que ha ido de vacaciones a Andalucía y ha visitado X término o X municipio porque lo ha visto en los blogs de Tu Mejor Tú. O ha ido a X hotel porque le daba unas prestaciones que justamente esa persona estaba buscando. ¿Y dónde lo ha visto? En el blog. Ese es el tipo de retorno que vamos a obtener. Eso evidentemente se traduce en términos económicos, pero no lo podemos medir, tal cual o así, de alguna manera. Los contenidos. Tenemos que construir contenidos que realmente sean de calidad. Y yo, de verdad que eso sí que es una apuesta segura. Y cuando digo contenidos de calidad, no digo que la gente saque muy buenas fotos, que también, fotos buenas también. Contenidos de calidad que perduren en el tiempo. Es decir, incluso asesorar. Es decir, si la chica esta que es médico viene, escribe de turismo y salud, pero de un blog sabe lo justito, de cómo escribirse lo justito, pues a lo mejor hay que ayudarla. Y no dejarla ahí con el post y punto. Si tú quieres que ese post se posicione, pues a lo mejor tienes que ayudarla a darle por lo menos unas mínimas variables de SEO para que ese blog esté bien posicionado. ¿Por qué no? No es solo recoger el enlace y meterlo en un informe. Es un trabajo que va un poquito más allá, porque nos interesa. No sé si es de Granada, hay un post de Gerson en Granada que sale el primero, no sé qué término de búsqueda, pero una de las más heavy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Experiencias turísticas en la provincia de Granada. Salió de un blog trip de hace 3 o 4 años y ahí sigue. A mí eso me vale más que 280.000 fotos de la tortilla de patata, de la paella valenciana, del gosúa de mi tierra o de la gamba de la garrocha en la feria. Eso me vale muchísimo más. Hay que hacer un análisis estratégico, no únicamente para medir todo eso que estamos hablando de contenidos, de impactos, de posteos, de tweets, de comentarios. Hay que hacer un análisis estratégico para crearnos nuestro pequeño microdata. Y cuando hablo de microdata es porque esto no es Big Data, es microdata. Y ese microdata nos tiene que servir como base para la siguiente acción estratégica, sea del tipo que sea. Porque de ahí obtenemos mucho. ¿Qué pasa con ese tipo de acciones? Que la gente pone la foto, unos cuantos comentan, el comentario se queda en Facebook, y nadie lo apunta y luego nadie lo recuerda. Pero es ese tipo de comentario, que a mí me parece un dato importante, genera una idea o una posible pauta estratégica para una siguiente acción. ¿Todo eso lo hemos recogido? ¿Cuánto recogen los comentarios que se dejan en redes sociales después de los blog trips y los tienen?
bien repositados en un sitio, donde sea, en un Excel o en un CRM o donde sea. Muy pocos, pero ese contenido para nosotros es oro. Eso es nuestro Big Data. Todos esos comentarios, no los likes, los comentarios de los posts. Eso es importantísimo a nivel estratégico, porque nos está diciendo cómo ha ido, cómo está yendo o cómo puede ir en el futuro. Pero ya coger el informe y poner 11 publicaciones o 200 publicaciones en Facebook con un total de 803 comentarios, me estoy inventando, 100 fotos en Instagram, 800 millones de impactos. ¿Impactos? Pues a mí a lo mejor me interesa, ya sé que es un trabajo muy arduo, leerme todos esos tweets. Y las herramientas te dan la posibilidad de leerte todos esos tweets. Y todos esos tweets, muchos, serán de ¡wow! Y una cosa que más oye que estaba en un blog trip, que de ¡wow! ¡Qué pasada! ¡Qué no sé qué! ¡Qué no sé cuál! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! A ver, ni te voy a dar una torta de patata que esté ácida, ni te voy a dar una naranja valenciana que esté un poco madura, ni te voy a dar un plato de paella que el arroz parezca chinas de la calle, evidentemente, yo no te voy a dar nada malo. Por lo tanto, ¡wow! ¡Qué plato de no sé qué! Para mí eso no es mi data, mi microdata. Para mí es el tipo de comentario del tipo de experiencia. Eso es la revista Link de Willy, que la conocéis. Bueno, pues uno de los que nosotros invitamos, que no es ni marketero, ni influencer de las redes sociales, ni tiene muchísimos seguidores. Él creo que tenía, no sé si eran 300 o 400 seguidores en Twitter. También os puedo poner un ejemplo de alguien que fue a Sintetrue con una cuenta de Twitter cerrada que se la abrió para ir a Sintetrue. Es decir, yo no busco eso, yo no busco el mogollón de seguidores. Esto es un reportaje en Link. Imaginaros la cantidad de gente que ha podido leer esto sobre Málaga, porque él es un invitado al blog trip de Málaga, de Tu Mejor Tú. Y de ese blog trip salió eso. Estratégico, totalmente. Yo os invito a Juanjo, es porque creo que lo que le voy a enseñar le va a gustar, le va a ser diferente y que es posible, no es ninguna obligación, no se coste dinero de por medio, que escriba un bien, un verbo, un bien, un bien. Salió un bien. Genial. Este es el último de Almería. Bueno, es el último Tu Mejor Tú, que ha sido en Almería. Entre ellos, yo prácticamente conocía a todos, entre ellos no se conocía prácticamente nadie. Una de las cosas que hicimos fue llevar a dos moteros. Toda esa zona del Alto de Almería se tiene una ruta motera por la costa, que es súper chula. Se ve toda la zona, toda la parte de Murcia y luego ya hacia Cabo de Gata. Llevamos a los moteros. Planteamiento. Mucha gente dirá, ya, pues si andan en moto, poco van a Twitter, poco van a Facebookear, poco van a Instagramear. Efectivamente. Poco no, prácticamente nada. Ni Ángel ni Lucas pudieron, en su experiencia, poner nada. Porque van a ser moto, y espero que no anden en moto y vayan tuiteando, o están haciendo la experiencia. A mí no me importa eso. Lo que sí me importa es que Lucas, cuando ha acabado, ha hecho desde su, él sí es marketero, desde su visión marketingiana, ha hablado del blog trip y de la segmentación del blog trip. En Teruel tuvimos un grupo que se fue al monte donde no había cobertura, vamos, pero ni de lejos, o sea, que no se encendía ni las raíces de cobre. Todo un día en silencio, evidentemente, cuando se marcharon de esa zona, el pico hizo así, y salió todo. Pero perdimos prácticamente un día de impactos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí me importó? No. Me importa el retorno. Conclusiones. No sé si soy convencido o no soy convencido. No vengo tampoco a convenceros, pero sí a que si planteáis
un blog trip, lo pensé de verdad como una acción, no como una acción más, sino como una acción que puede tener muchísimo retorno. Que las estrategias, os dejo un poco lo que he hablado, pero si algo quiero remarcar es que os planteéis unos objetivos, os marquéis unos indicadores, hagáis un análisis estratégico, hagáis un análisis de resultados en el tiempo. Penséis a la hora de elaborarlo en buscar un contenido de calidad y que persigáis esa calidad, que ayudéis. Y que hagáis cosas distintas, porque blog trips hay por toda España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, pero yo creo que si se hacen las cosas distintas, acaban teniendo mejor retorno.